Hola amigos de Byshop, bueno, esta vez tenemos unos lentes espía que graban en 1280x720 a 30 fotografías por segundo, toman fotografías, es compatible con cualquier versión de Windows, tiene una capacidad de hasta 32 GB por medio de memorias micro SD y tiene una batería de litio que, la cual es recargable. Ok, veamos qué contiene esta caja. Lo primero que tenemos aquí es una toallita de microfibra con la cual vamos a limpiar los lentes. Incluye manuales, un cable USB para recargar los lentes. Los lentes vienen con su fundita. Y bueno, eso es todo. Este es el case con el que ustedes lo pueden transportar. Ok, lo sacamos de la fundita. Tenemos los lentes. Como pueden ver, son muy delgaditos. El lente está ubicado aquí en medio, pero es muy muy pequeño. Son muy delgados, muy ligeros. Tienen un diseño como cualquier otro tipo de lentes tendría. No pesan absolutamente nada. Ok, bueno, para hacerlos funcionar necesitamos una memoria micro SD de hasta 32 GB. ¿Dónde se inserta la memoria? Bueno, en esta patita, aquí atrás, es donde se inserta la memoria. La inserto y volvemos. Una vez insertada la memoria micro SD, la verán algo así. Ok, para prender estos lentes, ustedes tienen esto acá de este lado. Y de este lado tenemos aquí como un tipo logotipo. Bueno, aquí son dos botones. El botón de acá es para prender y el botón de acá es para funciones de fotografía y video. Dejamos presionado este botón durante 2 segundos. Y debería haber un LED rojo prendido de este lado. Eso significa que los lentes están prendidos. Para tomar una fotografía tienen que dar un solo clic en este botón. Okay, verán cómo parpadea en azul. Ok, parpadea en azul, lo voy a enseñar. Parpadea en azul, eso es una fotografía. Para tomar un video, ustedes dejan presionado este botón durante 1 segundo para que tome video. Cuando se ponga en azul, significa que está grabando video. Entonces tienen que dejar presionado este botón durante 1 segundo. Para guardar el video, ustedes le dan un solo clic, se volverá al color rojo, entonces ya se guardó el video en la memoria micro SD. Recuerden que es 1 segundo este botón para grabar video. Ahí está grabando video, lo voy a guardar, guardado, voy a tomar una fotografía, es 1 solo clic, listo, tomo una fotografía y para apagarlos, ustedes tienen que dejar este botón apretado durante 2 segundos. Y listo, ya se apagaron los lentes. Como pueden ver, es muy sencillo el funcionamiento de estos lentes. Todo se maneja a partir de 2 botones. Aquí tenemos la entrada para poner el cable USB. Y ustedes lo conecten directamente a la computadora o a un eliminador de celular para que se carguen los lentes. Repito que es muy sencillo el funcionamiento de estos lentes, son muy delgados y no parecen para nada una cámara espía. Y bueno, esto fue todo con los lentes cámara espía de 720p. Gracias y hasta luego.